Jorge Borges, campeón mundial de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Justamente nos estamos aquí en este espacio que ha creado aquí en Acatlán de Juárez. ¿Cómo ha sido este proyecto, la respuesta de la gente aquí de Acatlán? Mira, la respuesta de la gente ha dado resultado, más que creemos que por las fechas pasadas de Semana Santa aflojó un poco la gente, pero ya está viniendo, o sea, le gusta hacer deporte, más que nada que este deporte le sirve mucho como defensa personal, es lo bueno. ¿Y qué más de la mano de un profesional? Así es. ¿Quién es Jorge Vaca? Jorge Vaca, bueno, mi carrera inició más o menos en el 78, en el 80 ganó el campeonato del estado. En el 87 ganó el campeonato, el 84 ganó el campeonato nacional, y en el 87 ganó el campeonato del mundo, Consejo Mundial de Boxeo, que fue en Londres la pelea. Posteriormente tuve otros campeonatos, que fui a pelear a Estados Unidos y los gané. Son varios títulos que estuve ganando todavía. Así es, en síntesis de su carrera. Llega aquí a Acatlán, ¿qué es lo que ofrece este espacio? Bueno, te ofrecen, pues más que nada queremos sacar a los chavos que hagan deporte, que se motiven, aprendan defensa personal más que nada y salgan de los vicios, ¿verdad? ¿Quiénes pueden acudir aquí? Aquí cualquier gente puede venir, señores mayores, señoras, niños, niñas de todas edades. Pues hay que decir mucho. ¿Para campeones aquí? Claro que sí, aquí en Acatlán he visto muchachos que tienen facultad para salir como campeones mundiales. ¿Le está dando seguimiento a alguien en especial? Sí, está un chavo que está viniendo, va bien ahorita. Un muchacho que está aquí en el Cerrito también, ahorita que está buscando, tiene facultad para llegar a algo y esperemos que siga adelante. Y que esto, por supuesto, se ocupa apoyo, ¿no? Claro que sí, necesitamos un apoyo pues de las autoridades que nos apoyen, porque los chavos necesitan ese apoyo para salir de la vagancia, andar más dando vueltas por ahí. Más que nada, pues que sirvan algo para el futuro, pues un campeón nacional, mundial, que pues aquí hay mucho material para que salga. Estamos viendo personas de todas las edades, quienes acuden aquí, ¿verdad? Así es, niños, niñas, señores, adultos de todas las edades pueden venir. Eso también es como un ejercicio. Claro que sí, más que nada, este deporte los mantiene en forma, este es un deporte que los mantiene en forma, condición física, acondicionamiento físico, los mantiene muy bien. Nos mantiene en forma y todo esto es para tirar. Como te digo, pues aparte sirve como defensa personal, muchísimo. ¿Dónde están ubicados? Pues nada más que nada, mira, estamos aquí en Acatlán de Juárez, ubicados en la calle Gazón 795. Esperamos a toda la gente que le eche ganas y se motiva a salir adelante. Muchas gracias.